No sé quién me ha visto. Pero bueno. No puedo creer lo que hiciste. Ah, vale, no me estaban atacando a mí. Vale. Está. Pesa, esto es a lo que me refería yo, en plan. No sé, de hecho. De hecho, sí. Es este el sitio. El tío es un poco retrasado, así que un poco... Mejor lo vamos a llevar a patita. ¿Sabes bajar o tampoco? Es decir, si yo hago esto... Lo ha hecho bastante mejor de lo que pensaba. Ahí estás. Ya empezaba a pensar que no ibas a aparecer. Hola, Himilcón. Hacía mucho. Héctor, ¿qué está pasando? ¿Qué haces aquí? Pues claro. No te contó nada, ¿verdad? Te han utilizado, colega. ¡Cállate! No estoy aquí para oírte hablar. He venido para verte morir. ¡Me has engañado! ¡Me pediste que lo rescatase solo para poder matarlo! No te he engañado. Solo omití algún detalle nada más. Esto no tiene ningún sentido. O tú mismo. Mátalo. Chan, chan, chan. Uno o dos. ¿Qué hacemos? Lo liberé como me habías pedido. ¿Por qué matarlo ahora? Lo pude haber hecho yo si eso es lo que querías. Porque tenía que verlo. ¿Por qué? Porque es el que mató al amor de mi vida. La culpa de eso es de los dos. Pero era mi esposa. ¿Tu esposa? Seguiría viva si nosotros... ¿Qué? ¿Si no os hubiera sorprendido? ¿Si no os hubiera atacado?
Si no hubiera intentado detenernos, si no le hubiéramos clavado nuestras hojas, ¿a quién culpamos? A ver, esto no la va a traer de vuelta. Yo diría el 1. Un accidente, a ver, relativo, ¿sabes? Quiero decir. Literalmente, el tío este quería matar a este. ¿Sabes lo que te quiero decir? Accidente, accidente no era. Querían matar a alguien. Y esto yo creo que va a terminar en una pelea. No sé qué hicisteis, pero esto no la traerá de vuelta. Hará que me sienta algo mejor. Eso es lo único que te preocupa en el fondo, ¿verdad? Apaciguar tu conciencia. ¿Crees que matándolo te vas a sentir mejor? Te aseguro que no. Pero además creo que ella no habría querido que ninguno de los dos resultase herido. Ah, tienes razón. Lo siento. Guárdate tu arrepentimiento. ¡Esa noche me destruiste! Pero tu amiga tiene razón. Eso sí, rezaré para que no volvamos a vernos. ¿Por qué? Deja que se vaya. Tomaste la decisión adecuada. Hay veces que no podemos compensar los errores del pasado. Me alegro de que no hayas olvidado los años que pasamos juntos. A veces hay que escapar del pasado, como hice yo en Cefalonia. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Aprovéchala. Y esta frase, ¿vale? Yo di mucho por culo en 2021. Cuando apareció. Pero mucho. O sea, mucho. Por si no la has pillado, la oportunidad de cambiar. Todavía ahora lo mato, ¿te imaginas? ¡Plan, cambia esto! Si acaso. Look, 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 look. Contoneo, contoneo. Vale.
Vale. ¡Oh! A ti no te había visto. Vale. A ver, ¿hacemos primero los islotes estos? Blan, Salamina y Egina. Yo creo que también va a ser lo más coñazo, en verdad. Hombre, si me vas a atacar... Que si no vas a llamar mucho la atención tú corriendo por ahí. Te salvo porque el juego me obliga. Te asesino porque yo quiero. Ori, ori, calco. Escuche un ori, calco. Ay. Vale. Hola, señora. ¡Susto! Oh!
Eso no sé qué. El anillo de boda sí que no me acuerdo de qué es. En plan, ¿de qué misión me refiero? Hay un montón de misiones que sí que recuerdo, pero concretamente que tengan que ver con un anillo de boda. ¿Eso o hemos arruinado a una persona que se iba a casar? Paula, no te engañes, en verdad le hemos hecho un favor. Vale. ¡Hala! Así es como se termina esto. A Momir. A Momir. Me falta un... ¡Ole! El juego
fuego en la lista lo voy a volver a implementar dentro de poquito, por cierto. Aunque si no nos hubiésemos jugado Calisto, yo creo que más de una persona hubiese puesto el Calisto. Atenas, a ver qué es lo que me depara esta ciudad. Vale. A ver, en un principio va a ser cuando se aclare un poco el... Cuando seamos unos pocos más, ¿sabes? Y pueda decir que me pueda pillar a algún juego, ¿sabes? Aunque sean rebajas, pero... Interesante. ¿Hay alguien ahí? Parece humano. Será mejor que mire. Un problema acá. No sé, no tengo ni puta idea de cuál es ese. Pero ni putísima idea, tú. Comprendo. ¿Cómo has entrado aquí? ¡Las tropas! Hostia, yo la pared del búnker de Minecraft. Fuera coñas, marea, ¿eh? Thank you.
Yo es que he jugado poquito al Minecraft. Se tienen que dar cosas muy concretas para de repente yo decir un día... Ya, me puedo hacer la idea antes. Hay tecno y gatitos. Me interesa. No sé exactamente por qué, pero me interesa. A todo esto. Tendría que matar a dos más. Aquí vamos a aquí en Atenas vamos a tener a uno más. El creador tampoco lo sabía, pero le interesó. Compendio. ¡Hay un cerdete! Mira, por lo pronto entro por aquí. Te robo. Te robo, he dicho. Te mato sin que te enteres. A ti te mato sin que te enteres. Y aquí no ha pasado nada. Vale. Niveles de maestría. Has desbloqueado los niveles de maestría. Puedes invertir puntos de habilidad en ventajas estadísticas que añaden...